Claro, bueno, yo te he visto a ti algún vídeo hablando de eso, o sea, y sabéis que en el mundo de la competición ocurre mucho. Ese inicio con el que se empieza en un preparador y parece que todo, que está hablándole Dios y lo está promulgando a todo el mundo en las redes, sí. Y al mes está hablando las mismas palabras de otro y así de 12 personas a lo largo de todo, sí, el año. Sí, yo sí, no sé cuántos clientes puedo tener que vienen un mes y al mes siguiente no están. Y vuelven otros, o sea, los que entran por los que salen, pero hay muchísima gente de un mes. Y no de un mes porque no le guste lo que las mandé, sino porque al mes te creen y dicen, mira, que es que no lo he podido hacer, entonces pienso que es mejor dejarlo. Eso en mi época no pasaba. Hoy en día tener un preparador es una moda y todo el mundo que tiene un preparador. Pero en mi época, claro, se lo permitía al que tenía dinero, porque sí, no era tan fácil. Y le hacías caso, vamos, que sí le hacías caso. Es que yo me acuerdo que a mis primeros preparadores los respetaba, que no veas, ¿sabes? Si me saltaba la dieta, ni se lo decía por si se mosqueaba. No como ahora que ya te dicen, oye, mira, claro, que me pasa la dieta por fuerza los cojones. Te lo digo así de claro. Entonces este mes no me cambies la dieta. Digo, hostia. Digo, bueno, es tu dinero, me da igual, pero hasta eso hemos llegado, que ya el tener un preparador, cuanto más conocido sea en las redes, mejor, porque es una moda. Claro, yo creo que sobre todo si vosotros que sois competidores y ya lleváis bastantes años como que compitiendo, y sobre todo tú en los inicios, Raúl, yo creo que el paradigma del preparador ha cambiado mucho. Yo creo que, por lo menos por lo que veo y cuando a mí me comentan, pues, culturistas de hace 15, 20 años, cuando iban a un preparador era como ir más o menos a tu gurú, donde había una enseñanza de maestro-alumno más allá incluso de construir tu cuerpo. Había una, y de hecho el culturista, pues las posibilidades de decepción con ese preparador son brutales. A la mínima de cambios necesitas otro subidón. Claro. Claro, también el problema es que el dinero económicamente ha empezado a mover nuestro colectivo desde todos los ámbitos, y mañana cualquiera tiene la carrera de preparador en 24 horas. Mañana yo soy preparador y punto. Y si incluso tiene una buena cámara, un buen feeling, pues no, ya es lo que confunde a la gente. Que tú fíjate, yo a día de hoy, que tengo la carrera de INEF, bueno, los títulos que tengo y tal, yo no he puesto en ningún lado que sea preparador deportivo. Y vivo de ello. Pero yo no lo he puesto, ni he puesto publicidad de soy preparador deportivo, si quieres, confía en mí, yo te ayudo. No he puesto, porque no considero que, como tú dices, que haya un trabajo que sea preparador deportivo, tú sabes lo que sabes y tal, pero hoy en día todo el mundo miras en Instagram, profesión, entrenador personal. Bueno, personal training, que lo ponen en inglés. Dices, pero ¿cómo pones eso? ¿Sabes? O sea, ¿cómo pones eso? Si es que es tan trabajo tan de moda, sí, ¿sabes? Sí, que sí, se sí. Pone hasta así por poner, cuando yo ni siquiera me atrevo a poner lo que lo soy, ¿sabes? Que vives de ello. Y muchísima gente, ¿sabes? Yo a Raúl no le veo hacer publicidad de que es entrenador personal, todo el mundo lo sabe y ya, claro, está, ¿sabes? Pero esa publicidad es continua, yo te ayudo en tus objetivos, yo te ayudo. Yo creo que esto se está yendo un poco de madre y algún día se corregirá. Al final el mercado siempre se acaba corrigiendo, pero está un poco patas arriba ahora. Sí, patas arriba. Imagino, por ejemplo, tú que tienes tanta gente, habrás observado también en los últimos años el cambio incluso psicológico, ¿no? Más trastornos de alimentación, más bipolaridades, más subidas, bajadas, más esto, lo otro. Trastornos alimentarios yo veo en el 50% de los Facebook, de Instagram, o sea, esa obsesión con la comida, esa obsesión con hacer fotos. Cuando siempre en principio lo hemos relegado a mujeres, muchos hombres. No, hombres, sí. Muchísimos, sí, hombres. Y siempre se juntan entre ellos para estar a gusto, sí, entre los dos, ¿sabes? Siempre se junta un enfermo de la comida con una enferma y hacen ahí unos chaperones entre los dos. Pero es que siempre, y hay muchísimo. Pero este deporte al final es lo que te lleva, es la imagen, y la imagen se distorsiona y al final nos volvemos locos con nosotros mismos y un montón de problemas de personalidad, de todo tipo, psicológicos. Y con el tema del preparador, antes lo que sucedía, yo por lo menos iba, yo pagaba un preparador, pero iba con respeto, porque yo confiaba en lo que él me decía y yo iba con respeto. Hoy es, yo te pago, entonces yo decido. Y me preparas como yo te digo. Bueno, si te preparo como tú me dices, entonces te preparas tú, ¿sabes? Ha cambiado esa filosofía, ¿sabes? De ahora, como en todos los negocios, el cliente siempre lleva la razón, pero es que en este no. O sea, claro, en este no, el cliente quiere lo fácil, lo rápido, lo tal, pero yo como preparador, o tú tienes unos principios, una manera de trabajar que a lo mejor no son los mismos. Y entonces, hoy en día ha cambiado mucho. Desde cuando yo empecé a competir en el 2006, y ahora no tiene nada que ver. Claro, de hecho yo estoy seguro, me imagino que en vuestra época el grado de honestidad sería mucho mayor, decir, oye, esto es lo que hay, no me va mal la dieta, me la tengo que saltar. Pero yo me acuerdo un vídeo que colgaste hace poco hablando de la ventana, del crack metabólico. La tumba metabólica. La tumba metabólica, ¿vale? Donde hablabas de lo mentirosa que es la gente y ¿por qué? Porque qué casualidad que a 10 días se le reactiva otra vez el metabolismo y llevan 2 meses. No, y la gente, la cantidad de gente que les ves que no bajan de peso, o están bajando de peso de manera continua y con la misma dieta y mismo todo, de repente una semana sube, pero lo han hecho todo perfecto, y luego te enteras que es que han tenido problemas en casa, pero les preguntas y te siguen diciendo que lo han hecho perfecto, y dirán, no, es que el estrés, macho, le tiene el líquido. Bueno, esto coge un poco, ¿sabes? Todos sabemos que en momentos de ansiedad
comemos, ¿sabes? Y lo sabes identificar, ¿sabes? Estás bajando, de repente subes, oye, ¿te ha pasado algo en tu vida? Tal. No, lo he dejado con la pareja, ya está. Pero no me mientas si al final... Claro, claro, claro. Si a mí qué más me da. Pero es muy común, ¿eh? Muchísimo. Es muy común. Yo, por ejemplo, como práctica en el año, ¿no? Incluso creérmelo, vecino, no. Aquí hay un problema que no baja, no sube, y yo sé que está haciendo la dieta, ¿no? Después viene irte su pareja y decirte... Mira, es que tuvimos una discusión y se comió la caja de cereales del niño. Es increíble el grado de convicción que un ser humano puede llegar a tener. Y aún tiene aquí las migas de las galletas y se las enseña a olvidar. Pero yo creo que ellos se creen su propia mentira. Yo creo que ellos se lo creen. Lo que yo no sé es tú qué haces. Yo les pongo un ok y ya está, ¿qué vas a hacer? Digo, no voy a discutir contigo en algo que los dos sabemos, pero no podemos. A mí me da vergüenza. Sí, la palabra es esa. Pero claro, ¿cuál es tu respuesta cuando le dices, has hecho algo? No, no, lo he hecho todo perfecto, y además te dicen, la libre de hecho ni me la he saltado. Ok, ¿qué te digo? ¿Sabes? Además no te puedo decir un ok y ya está, ¿sabes? Y en ti queda. Pero eso ha cambiado mucho. Que yo lo entiendo, y la vida es muy estresante para todo el mundo. ¿Sabes? Si yo lo entiendo, yo me he fallado a mí mismo. O sea, yo de decir, venga, no te vas a saltar la dieta, y me la he saltado yo, conmigo mismo. ¿Cómo no me vas a fallar tú? Si es que es lógico. Sí. Pero hay que reconocerlo y asumirlo y ya está. Seguro que tú, por mucho que digas que no, también te la has saltado a veces. Sí, 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 sí. Mira, yo te puedo... Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Gracioso. Yo me acuerdo, yo tuve una retirada, no, los típicos descansos que antiguamente nos pegábamos en volumen, y decir, estos 2 años no voy a competir, y comíamos de todo. Sí. O sea, yo cuando había oferta en el McDonald's de 2x1 es cuando iba. ¿Y eso en qué año era, ¿no? Eso fue al principio, 2003, 2002, 2004, sí, ¿verdad? A partir del 2006, 2007, yo ya tuve una mentalidad totalmente kamikaze. Pero sí es verdad que yo recuerdo, antes de ganar el campeonato de España Junior, recuerdo que dije, bueno, mañana me pongo a dieta. Y yo trabajaba en el centro de menores, y muchas veces tenía que repartir la comida, y hay veces que los miércoles y jueves había bocadillo de tortilla, y yo llevaba mi dieta y tal. Y llegaba un momento en el que tenía esa debilidad, y decía, bueno, me voy a... Hasta que al final iba, te comías un bocadillo con una tortilla entera, y cuando te lo comías decías, cago en la leche. No es para tanto. Me comí un poco, lo bien que había empezado, llevaba ya 2 días a dieta, y al día siguiente lo intentabas otra vez, y volvía a caer a los 3 días, pero porque es muy difícil, es que es muy complicado. Prácticamente al final me preparé, y recuerdo que gané mi primer campeonato de España Junior. Que más antes Junior... 2000, 2001 prácticamente. Antes éramos con 21 años, más jóvenes. Efectivamente. Y exigirle a un chaval de 20 años que no se las... Yo no podía, yo lo reconozco, yo no podía, y yo llegué al campeonato de España Junior, no sé si a ti te pasó, pero yo llegué pasado de peso. Pero es que no podía, ya está, ¿sabes? Es que no podía. Gané pues porque era el más grande y tal, pero es muy difícil. Entonces, no es fácil hacer dieta. No es fácil. Yo llevo un entrenamiento ya militar de toda mi vida, que prácticamente me pongo a dieta ahora mismo y puedo estar el tiempo que quiera. Y si me la vuelvo a dejarla un año, como me ha pasado este año atrás, retirado de la competición, vuelvo a estar a dieta y no me pesa nada. Pero que al principio es que es muy difícil, que nadie se piense que es fácil. Y sobre todo, tú esto lo sabes bien, sobre todo cuando tu vida es un poco estresante. Parejas que van y vienen, trabajos que van y vienen, ahí es complicado. Además, por eso yo soy de alguno, ¿no? O sea, no es que lo defienda, pero siempre prefiero que el competidor pues no haga cheatmeal, no haga comida trampa. Que en el ámbito del estrés te puede venir bien, vale, pero menos mi experiencia me perjudica más que beneficia. Porque ese entrenamiento mental que yo en mi caso llevo durante una semana o 2 semanas, partirlo en una comida, a mí al menos me afecta ese post más que beneficiarme. Por eso yo al menos, personalmente, no recomiendo la comida trampa. A no ser que sea una comida trampa light, o sea, comida limpia pero en más cantidad, lo que es un reflex, ¿no? Y creéis, sobre todo tú, Raúl, yo por ejemplo cuando he hablado con culturistas quizá más o menos de tu época, con Jimmy Atienza, Fran Espín, Sisco, tú que me lo cuentas, me comentaban épocas en los años 2000 donde es que estuvieron incluso años prácticamente sin saltarse nada a la dieta. Yo me acuerdo pues de Fran Espín, que me decías, iba hasta bodas con su tupper. ¿Crees que eso sigue existiendo actualmente, esa metodología tan recta, tan...? Bueno, yo creo que, mira, propio a lo que has nombrado, nombres de la antigua escuela, incluso yo sigo sin promover en mis atletas la comida a trampa, y espero que me hagan caso. No lo sé, por el simple hecho de la que te acabo de comentar, porque creo que al final es un perjuicio para él.
repito, como comida trampa, el saltarte, o sea, comerte una gran cantidad de comida chatarra, una mezcla de grasas, hidratos de carbono, como puede ser una pizza, ¿no? Pero yo creo que sí. De todas maneras, también la conclusión te lleva en el que, al menos yo nunca he visto una mejora la semana siguiente o al día siguiente por hacer una comida trampa, ¿eh? Bueno, quizás una persona que ha llevado mucho tiempo sin hidratos, hablando de 2 o 3 meses, le he puesto una comida trampa y sí es verdad que ha roto ese punto. Sí es verdad, ¿eh? Además con mi propia pareja, de llevarla 3 meses a dieta, pues incluso un mes antes, pues la llevé a comer patatas fritas, hamburguesa, un helado y partió esa barrera de peso la semana siguiente, 1,5 kilos, 2 kilos menos. Pero claro, la gente se aferra a la comida trampa desde la primera semana y al final, date cuenta, al final casi la mayoría de preparadores 4 semanas antes te la quitan. ¿Y por qué te la quitan? Porque tiene su beneficio, claro. Quitártela prácticamente. Entonces, por eso muchas veces promuevo el que a mí no me gusta hacer trampa. Sí, pero si os dais cuenta, en las redes sociales sobre todo, ha habido un cambio de paradigma donde se intenta hacer apología de a ver quién es el que tiene los pulmones más grandes para hacer la saltada más grande de 10.000, de 15.000, de 20.000 calorías. Si tengo una perforación en el intestino me da igual, pero se hace esa apología, esas quedadas, esas fotos. Entonces, claro, estamos hablando de todo lo que está surgiendo alrededor del culturismo que genera esos trastornos de atracón. Sí. Y yo creo que es un concepto muy erróneo. Comida trampa, al menos yo como intento hacérselo ver a mis clientes, es que no hagas lo que tienes en el papel, pero que comas, joder, pero come bien, come sano, come tal. Para la gente comida trampa es me compro 6 paquetes de donuts, 3 de Snickers, una pizza, 2 hamburguesas y a ver lo que aguanto. Hasta que aguante, literalmente la palabra es hasta que aguante. Escucha, hasta que te aviente uno, porque encima hago la cena, pero luego me espero 1 hora y media y sigo comiendo porque lo voy a meter como casi dentro de la cena, claro, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y al final se tiran medio día comiendo guatería. Para mí eso no es una comida libre. Comida libre es, bueno, no tengo, venga, comida libre, tengo una paella. Pero ojo, pero es que esa persona es el que tantas y tantas veces dice tengo parado el metabolismo. Pero es que tú empiezas a sumar calorías en uno de esos días, que se te puede meter 12.000 calorías que las distribuyes en la semana. Y son 2.000. Es un superávit de 1.500 al día. Sí, sí, sí. Y luego el tío no baja. Y muchos no bajan por eso. En una comida se meten lo que han perdido en toda la semana. A mí me parece lamentable, pero lo tienen que valorar ellos. O sea, yo como persona no quiero decirle a otra persona, mira, vas a comer estas 3 cosas y en la vida te salgas de aquí. No, primero porque sé que no lo va a hacer, entonces lo va a faltar. Pero ellos mismos son los que tendrían que decir, pero ¿qué estoy haciendo? Si soy yo el que quiere mejorar. O sea, yo se lo digo siempre a la gente, digo, a la gente que quiero competir o tal, a mi pareja se lo digo cuando me dice, ¿me puedo saltar la dieta y tal? Y digo, tú sáltatela. Digo, seguro que una de las que va a competir contigo la va a hacer. Digo, tú sabrás qué quieres, ¿sabes? Entonces ahí ya les pillas por los huevos, ¿sabes? Les hace sentir mal. Y en el fondo son ellos los que se tienen que sentir y decían, vamos a ver, toda la semana puteado, perdiendo calorías para llegar y darme el atracón, que encima me sienta mal el estómago, mañana tengo gases, el otro no sé qué. Pero es lo que dice, yo creo que son trastornos y tanto su sistema como el mío, como el tuyo, como el otro, les va a hacer meterse esos atracones porque es de aquí donde tienen el problema. Yo al final renuncié, ¿eh? Yo en pleno apogeo de la comida trampa, cuando era más sagrada que nunca, o sea, si se la quitabas, te mordía. Yo la eliminé totalmente, la erradiqué de mi dieta y prácticamente estuve la mayor parte de mi carrera deportiva sin hacer comida trampa. Pero es que mucho de lo que me ha acompañado a competiciones profesionales saben que he terminado la competición prácticamente y no he hecho comida trampa, ¿eh? A veces sí, al final ya de la carrera deportiva, sí me gusta comerme una hamburguesa. Al final lo que disfruto fuera de lo normal es un poco de salsa y el pan y unas poquitas de patatas fritas. No me como 5 hamburguesas y 1 kilo de helado, pero prácticamente terminaba mi competición y seguía con mi dieta. Quizás no contaba la cantidad. Se me apetecía comerme la típica ensalada o vegetales, pero me como lo que quiera de vegetales.